Santiago Villarreal, bueno, el autor del gol de Tigre en octava, contame el gol. Y un centro de Brian, el 10, y fue a buscar el primer palo y la pude peinar. Un partido que, ¿cómo lo viste vos desde adentro? Y partido duro, porque hubo mucho pelotazo y difícil por la cancha que picaba, ¿no? O sea, tiene ventajas y desventajas en una cancha como esta, ¿no? ¿Cómo ves al equipo de acá para el resto del torneo? Bien, bien, tenemos que seguir trabajando duro en la semana para poder ganar los partidos. Este partido se nos escapó porque no pudimos marcar bien en el gol de ellos, pero bueno, estamos bien. La última, ¿a quién le dedicas el gol? A mi familia, a mi viejo que vino a ver y al cumpleaños de mi vieja. Muchas gracias, viejo. Muchas gracias. Bueno, el empate de All Boys llegó a través de Tomás Carvalho. Tomás, oportunista, contame cómo fue el gol. Y sí, bueno, justito a los 5 minutos de haber entrado, me tiran un centro cruzado de volante por derecha y le gané la posición al 4 y pude cruzarse el palo al arquero. Siempre da gusto convertir después de haber ingresado, ¿no? Y sí, es un gustito hermoso y más sabiendo que salió del empate, ¿no? Un partido que se complicaba, el tiempo pasaba y a partir de ahí, ¿cómo lo viste? Y fue un partido muy cerrado, el primer tiempo creo que hubo 2 o 3 ocasiones de gol nada más y el segundo tiempo igual, ellos convirtieron con una pelota parada y de cabeza y bueno, por suerte se nos pudo dar. ¿Cuánto hace que estás en el gol? Y estoy desde prenovena, 2 años y medio. ¿A quién le dedicas el gol? Al entrenador de arquero que siempre me dice que cuando entro la voy a meter. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? No, gracias.